Algo del civismo de Antioquia, por Álvaro Uribe Vélez. Durante más de un siglo, la salud y la educación avanzaron en Antioquia gracias a fundaciones que tuvieron todo el apoyo de la comunidad. Interesante consultar la tesis doctoral de Patricia Londoño Vega de la Universidad de Oxford. Narran que un Alejandro Echavarría bajaba de a caballo, casi a diario, desde el Alto de Santa Elena, donde residía por la salud de su esposa, a revisar la construcción del Hospital San Vicente de Paul que donó. Toda la solidaridad se hizo presente para acompañar la gesta de don Gonzalo Mejía de abrir la carretera al mar. Hace poco, recordamos la carta de doña Ana Campuzano que regaló su barra de hierro. Otro gran soporte de gran empeño fue Fernando Gómez Martínez. Antioquia presente surgió de mentes empresariales como Nicanor Restrepo Santa María y de líderes como Gilberto Echeverri y Juan Gómez Martínez. Sus logros han sido múltiples. En el país y por fuera, como en Haití, participó en la reconstrucción del eje cafetero. También en el Cauca. Como gobernador acompañó a Margarita Inés Restrepo, su directora, a entregar viviendas en Mosoco y Mondomó, en aquel departamento, que había sido bastante afectado por diversos fenómenos naturales. Desde ese día recuerdo el encuentro afectuoso con comunidades indígenas. Hace pocos años se inauguró la aldea La Margarita en Salgar, Antioquia, para reemplazar las casas destruidas por la avalancha de la quebrada La Liboriana. La ciudadanía apoyó con entusiasmo el proyecto convocado por el encuentro de dirigentes del suroeste que dirigía Fánica David de Arango. En este municipio cuentan que mi abuelo Martín y su hermano Gabriel, con Geno Maya, el mejor arriero de la época, subieron desde Bolombolo el altar de la iglesia en Turegas de Mulares. Y por semejantes trochas, cuando un mular de la Turega se cansó, mi abuelo se desmontó de su mula jornalera y dijo: pónganle la enjalma, porque la mejor de silla debe ser la mejor de carga. Construir las vías de Antioquia es un empeño necesario para que Colombia tenga más competitividad y más dinamismo en el emprendimiento y en el empleo. La solidaridad es de la esencia de la democracia.